¿Dónde estás? Un campo. ¿Describe ese campo? Mucho polvo, mucha tierra, mucho movimiento. Dime, ¿el movimiento son de personas? Ah, sí, personas y caballos. ¿Y cómo lucen esas personas? ¿Cómo visten? Tienen armaduras, tienen espadas, algunos montan a caballo, algunos están a pie. Y vamos a ahora mirar el observador de esta escena. ¿Tienes cuerpo ahí? Sí. Mira tus pies, ¿cómo son tus pies? Con unas sandalias, como amarrados con cuerdas. ¿Cómo vistes? Tengo como unos cinturones de cuero alrededor de los tobillos. ¿Y esos tobillos son de hombre o mujer? De hombre. ¿Qué más? Y se amarran con cuerdas de cuero. Y tengo una falda. ¿Qué más tienes? También como de cuero, tela y cuero. Y tengo como una armadura en el pecho. Mira las manos, ¿tienes algo en las manos? Una espada. ¿Esa espada es larga o corta? ¿Cómo es? Larga, muy grande. ¿Y qué tienes en la cabeza? Un casco dorado. Igual que la armadura. ¿Cómo luce la cara? Tengo como barba. Pelo castaño. ¿Y cuántos años tienes ahí? Creo que 28. 28. ¿Y qué estás haciendo ahí en este momento? Estoy arriba de mi caballo. Estoy en medio de una batalla. Dime lo que sucede. Es horrible. Hay mucha gente tirada en el piso, con sangre, corriendo por todos lados. Es un desorden total. ¿Y con quién es la batalla? Se siente mucho miedo. No lo sé. Estamos peleando por tierras. Queremos ganar. Queremos lo que ellos tienen. Queremos sus tierras y queremos sus mujeres. Y lo vamos a conseguir. Dime lo que pasa ahora. Parece que estamos ganando. Somos más. Somos más fuertes, tenemos más caballos. Y pronto se va a acabar.
¿Cómo te sientes? Vencedor. ¿Tienes esa seguridad que lo que necesitas hacer, lo haces? Sí. Es mi trabajo. Muy bien. ¿Hay algo más importante de esta cena? No. No. Entonces vamos a cerrar esa cena. Y vamos a ir a otro tiempo en esa vida que es importante. Ubícate ahí. Estoy entrando arriba de mi caballo con mi ejército atrás. Estamos entrando al castillo. Nos están esperando toda la gente, está ahí reunida y están los reyes y los reinas, princesas, príncipes. Es como un castillo grande, como medieval, como un castillo medieval. Mucha piedra, todo está hecho de piedra, salvo las calles, son de tierra. ¿Y qué pasa cuando llegas ahí? ¿Cómo te reciben? Nos están recibiendo después de la guerra. Saben que ganamos. Es una ceremonia de agradecimiento y de felicitaciones para todo el ejército. ¿Cómo te llaman ese lugar? No lo sé. General solo. General, muy bien. Muy bien. ¿Algo más sucede en esta cena importante? Estoy con los reyes ahí, pero ya son muchas batallas las que hemos peleado y he ganado y estoy cansado. Y ya no quiero más. ¿Cuántos años tienes ahí? 30. Muy bien, entonces vamos a cerrar esa escena y vamos a adelantarnos a la próxima escena importante de esa vida. Cuando algo cambia, ubícate ahí. Estoy en paz. Estoy con mi familia. Lejos del castillo. Lejos de la gente. Me dieron un lugar para vivir tranquilo. Muy bien. Mira a tu familia ahí. Sí. ¿Quién está en esa familia? Mi esposa y un hijo. Mírale los ojos. Los ojos son la ventana al alma. ¿Conoces esos ojos? Parece Jimena.
siento como ese sentido de estar con esa familia. ¿Cómo ha cambiado esa vida? Estoy en paz. Muy bien. Vamos a cerrar esa cena entonces. Y vamos a ir al último día de tu vida en esa vida. Ubícate ahí ahora. Mira a ver dónde estás. Estoy en mi casa. Estoy en mi cama. Uh-huh. Estoy enfermo. ¿Qué sientes? Me contagiaron. La enfermedad que tiene toda la gente. Uh-huh. Y sé que voy a morir. ¿Qué estás pensando en ese momento? Que es mi momento. Uh-huh. Que hice lo que tenía que hacer y que estoy en paz. Muy bien. Entonces, adelante hasta la última respiración. Y desconéctate de ese cuerpo. Y siente como el espíritu se separa de ese cuerpo. Libre ya. Y dime lo que sucede cuando ves ese cuerpo ahí. Está muerto. Uh-huh. ¿Piensas en esa vida? Uh-huh. ¿Aprendiste algo de ti? Hice mi trabajo, pero no me gustaba. Uh-huh. No me gustaba matar tanta gente. Crear tanto sufrimiento. Y quitarle a toda esa gente lo que tenían para satisfacer a los dueños del castillo, uh-huh, a los reyes o señores, no sé qué fuera. Uh-huh. Hice lo que tenía que hacer, pero no siempre se debe hacer lo que le ordenan. Uh-huh. Y ya que sabes eso, que entendiste eso de esa vida, ¿qué consejo lo tienes ahora para Alejandro, que está en lo mismo ahora, trabajando para otros? A Alejandro le gusta el reconocimiento, le gusta hacer las cosas bien y que le digan que lo está haciendo muy bien. Pero no es necesario, no lo necesito realmente. ¿Cuándo sentirá la paz él? Cuando deje ir todas esas preocupaciones y esos miedos que tiene. Uh-huh. ¿Esos miedos de dónde vinieron? Inseguridad. Uh-huh. Es inseguridad y no tiene por qué. Uh-huh. Tiene todo. ¿Esas inseguridades vinieron de esta vida de Alejandro o de otras? Porque como general... De esta y de otras. Ah, muy bien. Entonces, ¿pudiera ayudarle a Alejandro a ver de dónde vino esa inseguridad? Uh-huh. Quiero que lo mande a ese lugar. Quiero que le enseñe ahora, le muestre esa vida. ¿Dónde es ese lugar? Estoy con otras personas. Uh-huh.
sucede ahí? Estamos en el campo, vivimos en el campo. ¿Vivimos en el campo? Vivimos en el campo, vivimos en paz. Es una comunidad grande. Somos pacíficos. Queremos estar en paz, queremos solamente ser felices con nuestras familias, que nos dejen vivir en paz en donde estamos. ¿Dónde es que está? ¿Cómo es ese lugar? Es un bosque. Es un bosque muy grande, plano, muchos árboles. Y tenemos nuestras casas entre los árboles. ¿Cómo lucen? ¿Cómo es el cuerpo ahí? Estoy descalzo. ¿Qué más? Tengo unas ropas muy holgadas, color beige, como un material así como de costal. Muy ligero, pero un poco rasposo. Será algodón. Nosotros las hacemos. ¿Hacen su propio hilo? ¿De dónde lo hacen? Tenemos sembradíos. Sembramos algodón para la ropa y sembramos árboles frutales. Y tenemos legumbres, verduras, todo lo necesario para comer. ¿Viven feliz? Sí. Felices, muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa en esa vida. Quiero que cierre esta escena y que te adelante a otra escena cuando todo cambia. Ubícate ahí. Ya vienen otra vez los soldados. Quieren que les demos nuestra comida. No nos dejan en paz. Nos quieren quitar lo que tenemos. Justo. ¿Qué sucede? Son muchísimos. Quieren llevarse todo lo que tenemos. Quieren llevarse a las mujeres y a los niños también. A ser los soldados. Pero no lo podemos permitir. ¿Qué hacen? Tratamos de impedirlo. Y luchamos. Pero no podemos. ¿Qué pasa? No podemos. ¿Qué pasa? Queman las casas. Hacen lo que quieran. Se burlan de nosotros.
tenemos ni armas para defendernos. Vamos a cerrar esa cena y vas al último día de tu vida en esa vida. El último día. Y dime qué está sucediendo. Estoy muriendo. ¿Dónde estás? En el suelo. ¿Qué ha sucedido? Me clavaron una espada. Sepárate de ese cuerpo. Obsérvalo. ¿Cuáles son los pensamientos antes de morir ese cuerpo? Es mucha tristeza. Mucha tristeza. Mucha injusticia. Sentimiento de impotencia, de no poder evitar todo lo que pasó. Separa ese espíritu de ese cuerpo. Y ahora quiero que viaje en el tiempo y en el espacio. Y vamos a buscar a tu guía. Dime lo que sucede. Cuéntame lo que está sucediendo. Estoy en un... no sé dónde estoy. Descríbelo. No veo nada. Solo veo como resplandores de luz. Empieza a usar todos los sentidos y recibe esa luz. ¿Qué sientes? Paz. Y ahora con esa paz y amor en tu corazón puedes mirar esa vida, esa última vida, de otra perspectiva. ¿Cómo la ves ahora? Siento que estoy como en el cielo, viendo hacia abajo, el cielo muy azul. Y veo hacia abajo todo lo que pasó, toda la destrucción. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la lección? Es más importante vivir con amor y con paz. Porque eso es lo que te llevas. No importa cómo te sientes cuando estás ahí abajo. No importa cómo te sientes cuando estás derrotado. No importa cómo te sientes cuando estás impotente de evitar que algo malo suceda. Lo importante es lo que tienes en el corazón. Porque eso es lo que te llevas. Lo demás se queda. Y ya sabiendo eso, con esa paz y amor en el corazón, vamos a ir ahora al tiempo cuando este alma empezó a
planificar la vida de Alejandro. Vamos a ir a ese lugar. La planificación de la vida de Alejandro. ¿Dónde estás? No lo sé. Flotando. Flotando, muy bien. Vamos a seguir flotando. A encontrarte con tu guía personal. Estamos planeando. ¿Quién es tu guía? Es mi amigo. ¿Qué están discutiendo sobre esa vida de Alejandro? Hacer la nueva aventura. ¿Cuál va a ser su nueva aventura? ¿De qué se va a tratar esta vida de Alejandro? Es un contraste de la vida anterior. Para que viera las cosas desde otra perspectiva. Que sepa lo que se siente ser el conquistador y ser el conquistado. Ser el vencedor y ser el derrotado. Ganar y perder. A fin de cuentas, nadie gana ni nadie pierde. Todo es un ciclo. Vamos a ver cómo es que este alma escogió esa familia que ya estaba llena y entró él al final. ¿Por qué esta familia? Es una familia que tiene mucho, muchas vidas juntos. Han estado juntos mucho tiempo, muchas, muchas experiencias. Pero todavía con muchos retos que enfrentar. Muchas cosas que experimentar. Pareciera que nunca se acaba. ¿Para qué es que este alma necesita esas experiencias? Él se ha sentido pequeño. No en esta vida, en otras también. Y lo que está demostrando es que no es así. Se lo está demostrando a él mismo. Que puede hacer muchas cosas. Todo lo que él se proponga. No hay límites. Y ahora que sabemos que no hay límites, ¿por qué es que él se siente un poco trabado ahora? Bloqueado. Con miedo. Adelantar. Exactamente, son sus miedos. Tiene que dejar ir.
Dejar fluir. Confiar en todo lo que sabe. Confiar en él. Confiar en lo que ha aprendido. Y en lo que va a seguir aprendiendo. Todavía no confía. Tiene que soltar. Va en buen camino. Pero falta. Quiero que le muestre en este momento, como si fuera un televisor, mostrándole la vida a él. De todas las escenas donde él ha tenido miedo y ha podido conquistar y adelantar. Siempre lo ha podido hacer. Tiene pocos miedos. Y este último miedo que tiene sobre la hipnosis, ¿por qué tanto miedo ahora? No es por la hipnosis. Es por dejar lo que tiene. Sigue aferrado a lo material. Tiene que dejar ir. ¿Lo están guiando sobre esto ahora? Tratamos. Le mandamos sus mensajes. No siempre escucha. ¿Cuáles son los mensajes que le mandas a? Que confíe en él. Que no tenga miedos. Él lo sabe. ¿Y esos mensajes vienen en números? Ha visto muchos números. ¿Cuáles son esas secuencias de números? Le mandamos diferentes secuencias. Siempre cuando llamen su atención. Y él es matemático, así que cualquier secuencia le llama la atención. En el futuro, cuando él vea esa secuencia, ¿qué tiene que pensar? Tiene que saber que ese es un mensaje. Donde le estamos diciendo que eso que está haciendo, que está pensando, es el camino. Entonces, si está mirando mucho número, se lo está viendo, quiere decir que está en el camino. Sí. ¿Es así? Muy bien. ¿Este alma es viejo o nuevo? Ha pasado por todo. Entonces, si es un alma tan viejo, ¿por qué ahora está pensando que es tan pequeño? Que no puede soltar. Él sabe lo que tiene que hacer. Tiene sus miedos. Pero a la vez él sabe cómo resolverlos. Simplemente tiene que tener más seguridad. Confiar. Nada más. Muy bien. Lo ha estado haciendo poco a poco. Muy bien. Él piensa que no está aquí. Él ha visto las estrellas y siempre está atraído a los Pleiades. ¿Qué relación tiene él con esas estrellas? Es una relación familiar. Antecedentes, antecesores. Tiene historia. Ahí. ¿Está listo hoy para ver eso? Muy bien. Entonces vamos a cerrar esta escena. Y vamos a empezar a viajar hacia esas estrellas. Viendo el cielo lleno de estrellas. Y voy a contar de 5 a 1 con cada número.
Sentirás el alma viajando más y más rápido hacia esas estrellas. 5. Viajando por el tiempo y el espacio, subiendo más y más. 4. Hacia las estrellas, volando y volando. 3. 2. Y 1. Ubícate ahí, ¿qué ves? Veo muchísimas estrellas. Esas estrellas tienen colores. Es impresionante. Cuéntame cómo es. Estoy en medio del espacio. En medio de todas estas estrellas. Es un cúmulo de estrellas. Son cientos de estrellas, si no es que miles. Para donde veas, hay estrellas. Es hermoso estar ahí. Simplemente flotando. ¿Y el que está flotando, el alma que está flotando, tiene forma? No. No. Entonces, sin forma, puedes ir más cerca. Vamos a ir al lugar donde está tan familiar. Vamos a acercarnos más y más. Mira todo alrededor a ver si algo te atrae. ¿Qué notas? ¿Qué sientes? Solo estoy flotando y deslizándome. Por el espacio, por donde yo quiera. Por donde yo quiera estar. Entonces quiero que active esa parte de tu alma que puede comunicarse con esas estrellas. Que puede sentir la vibración, el sonido y el lenguaje de esas estrellas. ¿Qué te dice? Es como un lenguaje de, como si las estrellas todas estuvieran transmitiendo información hacia mí, hacia un solo punto. Luz. Información a través de luz. ¿Cómo te hace sentir esa información? Pleno. ¿Y si notas esas estrellas, cada una tiene información diferente o son todas igual? En general es la misma. Cada una tiene sus particularidades. Pero hay un lenguaje común entre todas. Es un lenguaje de paz y de amor, de unión. Muy bien. Entonces quiero que ahora empiece a viajar por el tiempo y el espacio, yendo hasta la estrella que se llama el sol de la tierra, empezando a acercarte al sol y escuchar el lenguaje de esa estrella. ¿Qué te dice? Muchas cosas.
como un mensaje de... como si fuera un papá, como si fuera... como si fuera el papá del sistema solar, que está ahí irradiando su energía hacia todos los planetas. Los surte de luz, de información, de energía y de amor. Y si este papá tan fuerte y tan amoroso cuida sus planetas, ¿cómo cuida el alma de Alejandro? Es parte del todo. Uh-huh. No importa qué tan pequeño sea. Es parte del todo. No es menos importante, es igual de importante que todo. Todo lo que conforma los planetas, el sistema solar, el universo. Todo, todo es uno, todo está unido. Este lenguaje de luz es el que une a todo. Y con esta paz y este lenguaje que siempre está comunicándose con todo lo que está en este planeta y los otros, ¿hay necesidad de tener temores? De nada. Uh-huh. Absolutamente de nada. Y él lo sabe. Él sabe que no tienen que tener miedo de nada. Entonces, ¿está él listo para entregar todos uh-huh. esos miedos a esa estrella tan bella? Sí. Entrégaselo. Listo. Muy bien. Y ahora que ha entregado todos esos temores y los miedos, ¿qué consejo tiene ese sol de cómo puede crecer él más espiritualmente con esa paz? Que recuerde este momento, que recuerde esto que está viendo en este momento, que es cómo todo el universo está conectado con luz y amor. Todos somos uno. Todo es una unidad. Es hermoso. Simplemente con este recuerdo, él nunca va a tener miedo de nada. Este recuerdo de tanta paz, ¿lo has sentido antes? ¿Antes cuando medita? En parte, sí. Muy bien. No en su total plenitud. Uh-huh. Apenas lo estás sintiendo. Muy bien. Pero hay muchísimo más atrás. Muy bien. Realmente no podría medirlo. Es inmenso. Uh-huh. Y ya que se siente esto tan, este amor tan inmenso, vamos a ver su alma. Quiero que le muestre a Alejandro el tamaño de su alma y en qué dimensión está. Amplíe ese alma con ese amor. Se siente. Se siente paz, mucha luz, muchísima luz, deslumbrante. Y ahora viendo este alma tan grande, ¿cuál es la misión de este alma en esta vida? ¿Qué tiene que hacer?
tiene que recordar siempre de dónde viene. Tiene que recordar siempre quién es. Al hacer eso, automáticamente estará dando el ejemplo para cualquier persona que esté cerca de él. Muy bien. Y ya que sabe por qué tiene que estar aquí, su misión, ¿cuál es la razón que está Alejandro hoy en esta sesión? ¿Por qué lo ha traído aquí? Es un mensaje para él. Que tiene que confiar en él. Que lo que quiere hacer lo puede lograr. Que tiene que ser un ejemplo. Muy bien. Muy bien. Tiene que ayudar a despertar a mucha gente con el ejemplo. Ha sido una sesión muy linda para él. Sí. Muy bien. Y ahora que hemos visto esas vidas, nos hemos conectado con el sol y las estrellas, ¿tienes algo más que decirle a Alejandro hoy? ¿O estamos completos? Confía en ti. Déjate ir. Deja tus miedos. Los miedos solo son creaciones. No existen. Solo están hechos para que los experimentes. Pero ya sabes lo que son. Entonces, no tengas miedo de tener miedo. Muy bien. Muchísimas gracias por ese mensaje. Wow. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Vamos a cambiar esas piedras para aterrizarte. ¿Viste mucho? ¿Experimentaste mucho? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Lo más padre fue esta luz donde ves a, como todo el universo conectado, el sol con los planetas. Pero es increíble cómo está todo unido. Todo unido. Como un tejido. Como un tejido, exacto, como con rayos de luz. Como si fueran telarañas así, pero de luz. Pero que está vivo, o sea, como que todo tiene vida. Es impresionante. Es impresionante. No pensaba que iba no. a sentir esto, ¿eh? No. Wow. No. Increíble. Wow. ¿Quieres compartir parte de esto? ¿Qué piensas? No sé qué tanto sea personal y tanto... La parte primera era personal. Tanto, ajá. Los restos sí, lo que tú era consideres, vida pasada. Sí, lo que tú consideres. Sí, está de acuerdo. Pero está bonito. Está bonito. El final fue bello, la parte del sol. ¿Qué te sentiste? Sí, eso estuvo impresionante. Porque eres parte de, todos somos parte de, o sea... No lo pensamos, porque pero... esas luces tocan todo. Sí. O sea, no hay organismos, plantas, todo. Todo está conectado, todo está... Todo. ¿Te cambia un poquito la perspectiva de la vida? Sí, sí, pues sí. O sea, si para allá vamos, pues miedos de qué, ¿no? Perfecto. Bueno, Alejandro. Ya. ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. ¿Sí? Sobre todo la última parte me gustó mucho. O sea, el poder visualizar todo eso, cómo está conectado todo, es muy bonito.
Tú pensabas que no te iban a hipnotizar. Sí. Bueno, cuéntale a todo el mundo. ¿Por qué? No sé, siento que soy... Tengo una... Como que una mente muy analítica. Uh-huh. Que sentía que el ego iba a estar ahí presente. ¿Y qué pasó? Todo el tiempo. ¿Y qué pasó? Y sí, o sea, sí está ahí, ¿no? Nunca se va a ningún lado, pero... Ajá. Pero como tú dices... Enfócate en mi voz y así eso es lo que trataba de hacer y decir lo primero que así es que me venía a la mente, ¿no? Sí, y es muy importante antes de la sesión para que el cliente entienda qué es lo que va a suceder. Uh-huh. Y si uno no sabe nada de la hipnosis, uh-huh, no sabe lo que tiene que hacer. Uh-huh, y, uh-huh, y en este caso yo hablo mucho tiempo, uh-huh, con mis clientes, uh-huh, para que entiendan. Sí. ¿Qué va a experimentar? Uh-huh. Y tu mente estaba perfecta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces fue una experiencia bonita para ti. Sí, sí, sí. Bueno, dile a todo el mundo, ¿no? ¿Dónde nos conocimos primero? Bueno, primero por YouTube, ¿no? Con todos los videos de Alba. Ajá. Y luego en el... hubo un curso de hipnosis regresiva con Alba y con Antonio. Uh-huh. Antonio Sanjo. Ahí nos conocimos. O sea, sí. Entonces, ahí practicamos. Ahí practicamos. Y ahora piensas hacer esto también. Quisiera. Uh-huh. Quisiera. Sí. Intentarlo más, hacerlo más y confiar, ajá, en mí y dejarlo fluir, ¿no? Entonces, dile a todo el mundo de dónde vienes. De México. De México. Entonces, si estás en México y quieres una regresión. Uh-huh. Ya me pueden llamar, ya estoy en la... En el directorio de QHHT. Ajá. ¿No? De sí, Quantum Healing. Sí, de Quantum Healing. Ahí están mis datos, mi correo. Sí. Ahora, esta sesión no fue QHHT. Uh-huh. Correcto. Fue completamente diferente. Uh-huh. Usamos muchos de los métodos que, uh-huh, usamos en la clase de Antonio, de Introspective Hypnosis, uh-huh, regresión introspectiva que es un entrenamiento muy bonito. Usamos mucho de esos métodos, uh-huh, hoy. No usamos nada de QHHT, uh-huh, y fue completamente diferente. Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, lo importante es que sepan que Alejandro haces los dos métodos. Uh-huh. Así es que puede hacer cualquiera. Entonces, ¿cómo se puede conectar? Bueno, puede ir a la página, sí, y conectarte. Entonces, dile a todo el mundo cómo es que se siente uno cuando está en la hipnosis. Porque yo me imagino, uh-huh, que tú tenías expectativas, uh-huh, antes de venir y ahora ha cambiado. Pues realmente estás en un estado de relajación. Uh-huh. Nunca dejas de estar consciente. ¿Sabes? No, no se duerme. Sabes perfectamente lo que estás diciendo, uh-huh, lo que está pasando. Simplemente estás permitiendo que la información fluya a través de ti. Uh-huh. Y vas construyendo sobre eso, ¿no? Y lo viste muy detalladamente. Sí. Hasta las sandalias. Ah, sí, sí, sí. y la falda de cuero. De cuero. Sí, sí. Interesante. Para alguien que es analítico, uh-huh, no tienes que tener miedo que no vas a ver nada, porque, uh-huh, es todo el entrenamiento antes de la discusión, antes de la hipnosis, que, uh-huh, es importante. Uh-huh. Así, entonces, ¿recomienda esto para otros? Sí, por supuesto. ¿Piensas muy que, recomendable. ¿Piensas que algo cambió en ti hoy? Sí. Sí, el tener más confianza en ti mismo. Uh-huh. Así es. Eso básicamente, ¿no? Sí, así es. Entonces, si quieres una sesión conmigo, tienes que ir a mi página de internet, albawoman.com. Lo vas a ver aquí. Y ahí tienes que suscribirse para un boletín que yo mando mensualmente. Y hay muy pocas sesiones para la cantidad de personas queriendo sesión, así que tienes que ser muy rápido. Muy, 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 muy rápido. Mm. Lo hiciste tú también, ¿no? Sí. Muy rápido. En segundos. En segundos, sí. Tienes que hacerlo. Sale un calendario. Si hay fecha y hora ahí, ni lo pienses. Mm. Tienes que escoger uno. Y yo viajo por todas partes del mundo, que quiere decir que esos boletines salen... Depende de dónde viajo, va a ser la sesión. Como Alejandro, que vino de la Ciudad de México para verme aquí.
Entonces, también tengo eventos por todas partes del mundo. En este momento solamente son en inglés, pero ojalá en el futuro será en español. También. También. Hay que hacer cosas diferentes. Así que gracias por ver este video. Ojalá nos encontremos en un futuro. Bye. Dame ese abrazo. Mm-hmm. Mm.